Chiapas a Diario. Un espacio informativo del Diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes. A nombre de nuestro director general, don Gerardo Toledo Coutinho, les agradecemos que esta tarde nos acompañen. Y vamos, verá, ya en compañía de doña Gloria D'Amico, no tarda también en aparecer el maestro Jorge Enrique Hernández Aguilar, quien está en la sala de maquillaje, que en unos segundos más, en un minuto más, un par de minutos más, ya estará con nosotros. Y vamos a iniciar con las notas que más destacan los medios nacionales. Y dice la cabeza: políticos deben anteponer ciencia a sus intereses, dice el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, al entregar el Premio México de Ciencia y Tecnología 2011 al investigador español Carlos López Otín. El presidente Calderón Hinojosa señaló que, no obstante los avances alcanzados, tenemos un largo camino por recorrer. Científicos se acercan a la llamada partícula de Dios. El Centro Europeo de Investigación Nuclear reconoció que ha reunido indicios de la existencia del bosón de Higgs, aunque no son suficientemente sólidos como para proclamar que lo descubrieron. Y esto fue, lo comentaron ahí en la reunión donde el presidente Felipe Calderón entregó el Premio México de Ciencia y Tecnología 2011 al investigador español Carlos López Otín. El presidente Felipe Calderón aseguró que es necesario que en ciencia y tecnología la clase política y el Congreso de la Unión antepongan a sus intereses sectoriales la importancia estratégica en esta materia en el momento de destinar mayores recursos hacia este sector. Al entregar este premio, Calderón Hinojosa señaló que, no obstante estos avances que se han dado en materia de ciencia y tecnología, tenemos un rezago, un largo camino por recorrer para construir el sistema científico y tecnológico que requiere el país para lograr que cuente con los presupuestos que necesitan y sean acordes con los parámetros internacionales, dijo el presidente Felipe Calderón al fustigar al Congreso de la Unión para que apoye y acepte entregar mayor presupuesto al área de ciencia y tecnología. Y en otra nota, ¿verdad? Informa que Calderón visitará Lujambio allá en un hospital de Estados Unidos. El exsecretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, partió a la Ciudad de México el 12 de enero, a Little Rock, Arkansas, para atenderse del cáncer que le aqueja. Lujambio, recordemos que renunció a la Secretaría de Educación y Córdoba lo suple actualmente. José Ángel Córdoba Cordero, antes fue secretario de Salud y luego intentó ser senador por el PAN y ahora es el nuevo secretario de Educación que suple a Lujambio. El presidente Felipe Calderón, dice ya la nota, visitará este 12 y 13 de mayo al exsecretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, en el hospital donde se atiende de cáncer allá en los Estados Unidos. El mandatario mexicano avisó al Senado de un viaje a Arkansas sin motivo alguno, pero todo mundo sabe y trascendió que estará en el hospital de la Universidad de Arkansas para visitar a su gran amigo Lujambio, ¿verdad? Quien todo mundo sabe que se encuentra en estos momentos padeciendo el cáncer, ¿verdad? Y está tratándose allá en los Estados Unidos. Y en otra nota, ¿verdad? Perdón, me adelanto. ¿Verdad? En otra nota, lanzan Morelos Seguro ante la ola de violencia. Recordemos que el estado de Morelos se ha convertido en uno de los estados más violentos que hay en nuestro país, junto con Guerrero y todos los estados del norte.
El gobierno estatal y federal anuncian el reforzamiento de las fuerzas federales para abatir la criminalidad en la entidad. El gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, y el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, así como miembros del Gabinete de Seguridad, anunciaron la puesta en marcha del Plan Morelos Seguros para reforzar la lucha contra la delincuencia organizada en aquella entidad. El gobierno de la República anuncia la puesta en marcha del Plan Morelos Seguro en respuesta a la petición del gobernador de complementar el esfuerzo que se realiza en su entidad en beneficio de los morelenses, indicó Poiré durante la presentación. Explicó que solo en el 2012 serán transferidos a Morelos 334 millones de pesos para el fortalecimiento de la transición institucional de las fuerzas policíacas de la entidad. Verá, esto lo dijo y acompañado de los secretarios de la Defensa, de la Marina, de la Procuradora General de la República, Maricela Morales, y de la vocera del Gobierno Federal, Alejandra Sota. El secretario de Gobernación dijo que Morelos enfrenta problemas delictivos principalmente en la zona colindante con el estado de Guerrero y el Distrito Federal, y municipios como Cuernavaca, Cuautla, Temisco, son de los más inseguros. Abundó que el Plan Morelos Seguro comprende al menos 10 puntos. El primero implica el reforzamiento de la presencia de fuerzas federales en la entidad, que serán coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA. También se aumentarán los patrullajes en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla, así como en regiones del sur del estado. Por su parte, la Policía Federal incrementará los patrullajes en las carreteras, dice el comunicado. Bueno, y doy la bienvenida, doy el saludo a nuestra compañera de mesa, doña Gloria D'Amico, y a el maestro Jorge Enrique Hernández Aguilar, quien acaba de salir, ¿verdad?, como les decía, del área de maquillaje, y ya está aquí con nosotros. Bueno, pues yo creo que usted puede continuar con la lectura y luego, bueno, pues ya me dejan a mí. Fabi los consiente mucho a los dos, como ustedes se podrán dar cuenta. Así que, bueno, pues continuaremos con el maestro Jorge Enrique, dos que tres, que cuatro o que cinco hojitas más. Y, bueno, pues ya después, al final, un pedacito me tocará a mí hacer algún comentario. ¿Cómo se ve que usted la consentía, doña Gloria? Que se da el lujo de repartir espacios y posibilidades. Pues un saludo para don Armando y la verdad un saludo muy cariñoso, y lamento no haber estado desde el lunes para darle la bienvenida pues a doña Gloria, que la verdad ya me tenía preocupado el pastillero que no estaba a la mano. Ahí está, y ahí está. Bueno, pues yo ya reclamo también. Y quedó estipulado. Reclamo cierta atención también en esta mesa. Quedó estipulado en el testamento el pastillero lleno totalmente de nitroglicerinas e Isorbit número 5, listo para prevenir los infartos. Es única y exclusivamente para el maestro Jorge Enrique Hernández Aguilar. Conste. Que varias veces, a causa de alguien mucho... De los distractores, distractores. De una distractora mucho más importante que la distractora esta que... Sí, que se dio tanta publicidad. Lo que hace la publicidad, sí, ¿verdad? No. Pero aquí tenemos una distractora mucho más importante. Pero ya vamos a traer también distractores masculinos, doña Gloria. No, ya por ahí vimos en el YouTube, vimos cómo ya hay un hombre tiene unos distractores. Yo aquí tengo a dos galanes que puedo ver todo el tiempo, y a uno que está en cámaras, así que no crea usted que me... Que me intimida esa situación. No, pero mire, yo lo único que puedo decir, no sé ni de qué están hablando. Bueno, estamos hablando de que en algunos debates políticos pues se puso de moda poner un distractor muy agradable. Yo creo que eso hizo subir el rating sobre el fútbol. Muchos ven el box, no tanto por el box, sino por las anunciadoras que salen entre round y round, ¿no? Entonces yo pienso que en el debate también pretendieron hacer un poquito ese juego. Y yo entiendo que
que fue lo que más se debatió después del debate, ¿no? La figura de Julia Orayen, que es una argentina muy guapa. Yo no sé qué le vieron de mal los que cuestionan. Que los fue hipócritas, que fue nunca falta el hipócrita. Bueno, yo le quiero comentar una cosa. Imagínate una cosa, los consejeros electorales del IFE después se ponen a pedir disculpas. ¿Qué va a suceder definitivamente después el día 2 de julio? Pues sí. Si ahora con este pequeño detalle, ¿verdad? Con este pequeño detalle de que hay, que además que fue un bello detalle, ¿verdad? Un por bello supuesto. Desliz, podríamos decir, ¿verdad? Pero cuando vengan los problemas postelectorales, ¿se van a disculpar de todos? Pues de sí. Todo, o sea, van a decir que disculpen, ¿verdad? Todo eso. O sea, la verdad no entiendo, nadie tiene por qué disculparse. El debate salió bien, la chica tan bellísima que salió me pareció muy bien, muy de acuerdo, ¿verdad? Claro, y yo bien. Insisto que la contraten de una vez para el próximo debate, para el mes de junio, ¿verdad? Claro. Yo insisto en eso, ¿verdad? Claro. ¿Por qué esperar? O sea, vamos. Es como si nos propusieran, ya, mi estimado Armando. Ya me imagino una monja pasando los papeles, ¿no? Es como si nos propusieran a Javier Gálvez en lugar de nuestra productora Fabiola Corzo. No, por favor, yo prefiero que esté aquí nuestra productora. No, así, nuestra jefa. Encarnando ese distractor. Bueno, tan pues yo les quiero sugerir a ustedes, sí, doña que Gloria, si quieren ver a la señorita, pueden ustedes entrar a la página de Carmen Aristegui, que se me hace una página muy seria, en donde está el ensayo de todo esto que incapacitó mentalmente a tanta gente, porque realmente, vamos a decirlo de alguna forma, los incapacitó, como que los bloqueó totalmente, se olvidaron de pensar, fíjese, se olvidaron de muchas cosas. Fíjese, doña Entonces, Gloria, que en la práctica, bueno, a los que estuvimos atentos al debate, yo le aseguro que en ningún momento me percaté de la presencia de la edecán. Así. No, ¿encendió en usted tarde? No, en serio. Su en televisora serio. Fueron no, 9 segundos. Y era no soy hipócrita, pero no me percaté de la edecán. Al otro día, por las fotografías y por todo, dije yo, ¿qué me perdí? Me perdí. Que repetirte. Tuve que volver a entrar a YouTube y tratar de ver el debate ya. Ha completo. De haber estado sentado usted con su esposa y con sus dos hijas y con sus dos nietas. Entonces, naturalmente, usted tenía que decir. No estaba lavando los trastes no cuando empezó el debate. Nada. Bueno, yo le quiero comentar. Estaba haciendo comida. Yo le quiero comentar que. Les quiero comentar que el IFE ahora comenta que en realidad ellos. Y así ha de haber sido. Ellos solicitaron a una edecán, a una empresa que se dedica a esto, que no tuviera una estatura mayor a los 1.65 centímetros de estatura, porque solamente habían de 1.80 y todas las de 1.80, pues obvio, rebasaban a los 4 candidatos. Entonces, tenían a la mano, estaba esta señorita, y la contrataron. De hecho, está el ensayo ahí, ella pasa vestida de negro y se ve que le da a cada una de las personas, le da la letra de que les corresponde. Y bueno, pues cuando empieza el debate en serio, sale la señorita. Pero es no, que, pero yo creo pero que la, hubo debate en serio. Sí, hubo no, debate no en serio. Hubo debate, claro, pero no yo te voy a decir. Mire, nada nuevo. Mire, sí, todo fue algo. Mire, doña Gloria, ellos pidieron, sí, una de can, ¿verdad? Sí, claro. De 1.60, 80, 1.60. ¿Ah? No fue de estatura, doña Gloria. ¿Ah? Pues sí, no, la verdad. No, yo lo que les quiero yo comentar. Les pregunto si hubo. Lo que les quiero comentar es que a mí sí me molesta. Y se lo digo ahora sí, porque una de las consejeras del IFE dijo que era imposible que las mujeres se volvieran objeto de atención y yo no sé qué tanta torpeza, dijo ahí. Lo que quieran, a mí lo que sí me molesta es que digan la playmate. Si usted
aquí tenemos a don Javier. ¿Qué cosa es traducido del inglés al español? Playmate. Pero es él, un modelo, es experto en... modelo de juego. Dios mío. Entonces, eso chica no, de es, juego, así. No es correcto. A mí me parece más ofensivo decirle a una persona es una playmate, porque ahora solo es playmate. Ya ella no tiene nombre, carece de personalidad, carece de todo. Es y a mí, a última de cuentas, no, ¿cómo me importa? No me importaría cómo se llame. Pues sí. ¿Verdad? Es una mujer, sí, bella. Pero, ¿pa qué? Pero eso es lo que se tiene que decir. Así es. Una mujer bella, bella que estuvo, no, ahí, que qué, cautivó a México completo. Que se llama Julia, qué bueno, ¿verdad? Así se llamara Alejandra. Sí, 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 se porque llamara, yo le quiero. Como se llamaba, Julia es bellísima. De los a ver, los que me vea mi productora. A ver, que me vea mi productora. Sí, sí, aquí está, ahí está mi. A ver, mis pastillas, Javier. Ahí está la nitroglicerina. Y hasta ahora, si no se habla de esta señorita malamente llamada Playmate, a mi juicio, claro, como mujer ahora diciéndolo, veo que no hay nada nuevo en los candidatos. No, pero además, siguen igual. Pero además, lo mismo. ¿Por qué pedir disculpas de una situación que no fue relevante en ningún sentido? No, se las tienen que ofrecer a ella. Claro, ahora tienen que, claro, decirle, claro, de verdad, ofrecerle a ella disculpas, sí, sí, de todo lo mal que la han tratado. Por supuesto. Todos, desde la famosa consejera del IFE, toda la gente que la ha tratado como la... Pero plena. Nunca pensó esta niña, ¿verdad? La no, nunca pensó, nunca el pensó IFE. Es que iba a ser... triplemente famosa, pero, nada más por pero eso. Déjame decirte, Armando, ante la ausencia de contenido del debate, pues detalles bueno, como estos se despiertan. Mira, por ejemplo, una de las grandes... No llegó a 3,000 pesos lo que le pagaron. Uf. Bueno, imagínese, pero en publicidad usted, ahorita ya... Le pagaron 2,400 pesos, no lo masiva. Creo. Ahí está, pueden. Ah, bueno, el recibo, pero yo creo que le han de haber dado una buena propuesta. Pues ojalá. Pues me imagino que el vestido. O sea, nada más. Pero fíjate, Armando, que... Además dice ella, ¿verdad? Yo me puse el vestido blanco porque a mí me dijeron que viniera de blanco y es el único vestido que tengo. Pues sí. Pues es su ropa de trabajo, es, ¿no? Pero fíjate, hay cosas que después del debate empiezan a aparecer. Por ejemplo, lo que tú mencionabas en la información de hoy. Que habla el secretario de Gobernación diciendo es que Morelos tiene problemas con los estados vecinos y esto genera mayor inseguridad. Entonces dice uno, bueno, ¿qué pasa? Morelos no es un estado gobernado por priistas. Guerrero no es un estado gobernado por priistas, sino por ex-priistas. Y el Distrito Federal es un estado gobernado por perredistas. Entonces, digo yo, bueno, ¿de qué se trataba la acusación? Si el propio secretario de Gobernación está demostrando que no se trata de un asunto que de que no prisa. Necesariamente tiene que ser así un gobierno priista para que haya inseguridad. Esa es una. La otra, Pemex. Oye, ¿con qué tranquilidad la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados denuncia que acaba de haber de descubrirse un quebranto? La auditoría general de la Federación dice que descubrió un quebranto por 400 mil millones de pesos. Si me permite, señor Enrique, la jefa está diciendo, nos vamos ya a un corte comercial. ¿Cómo? Todavía. Usted escucha Chiapas a Diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Dentro de la Reserva de la Biosfera, nuevo centro ecoturístico Chincultic, con instalaciones y servicios de primer nivel para la aventura, el descanso y la recreación familiar en medio de la naturaleza. Ubicado en el ejido Miguel Hidalgo del municipio La Trinitaria, cerca de la zona arqueológica Chincultic, Lagos de Montebello y los Lagos de Color. En la región Maya, centro ecoturístico Chincultic, una experiencia al natural. Secretaría de Turismo, Gobierno de Chiapas. En apoyo a la economía de los chiapanecos, el gobierno del estado ha eliminado la tenencia vehicular 2012. Sin embargo, no olvides pagar tu refrendo vehicular 2012. Aprovecha los descuentos por pago oportuno, 20% en enero y 10% en febrero. Realízalo en las principales instituciones bancarias. Infórmate al 611-2735 y 01800-7163-105. www.haciendachiapas.gov.mx. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas.
¿Te acuerdas cuando Chiapas era el primer lugar en muerte materna y la mayoría no tenía acceso a servicios de salud? En 5 años se han construido más hospitales, clínicas y centros de salud que nunca. Más de 72 mil chiapanecos dejaron la pobreza extrema. Ya no somos el primer lugar en rezago social. Hoy la pobreza ya no es destino para Chiapas. Son hechos que demuestran que estamos construyendo al mejor Chiapas de nuestra historia. Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. Ven y participa este Día de las Madres con tu mejor carta a mamá. Las tres mejores saldrán premiadas con una deliciosa comida que disfrutarás con alguien especial. Deposítalas del 1 al 8 de mayo en los módulos de atención del Diario de Chiapas. Nosotros te avisaremos si eres el afortunado ganador. Participa y regala a la mamá un momento inolvidable. Diariodechiapas.com. Todo en un mismo sitio. Presenta. Estamos aquí en el diario, ya casi son las elecciones y aquí tenemos a uno de los candidatos más queriditos de México por su facha de carita. ¿Y usted qué propone, guapetón? Espérame, mejores novelas para el pueblo. Ya ves que somos muy dramáticos y todos lloramos y somos felices. Y también prometo darle besito a las viejitas enfermas. Ya ves que eso en los videos sale muy bonito. ¿Qué más? A no chotearla tan seguido. Eso es bueno, ¿verdad? Ah, y poner a hacer ejercicio a los polis. Ya ves que están bien gordos esos güeyes. Eso sería yo lo que propuesto yo. No, pues sí. Pues ya lo vieron aquí en el Diario de Chiapas. Esto fue el Diario de Chiapas, Video Cartoon. Nuestra tierra llena de oportunidades. Me siento orgullosa de nuestro pasado y esperanzada de nuestro futuro. Soy Mónica Arriola y amo a Chiapas. Y es con esa pasión que dedicaré los mejores años de mi vida a trabajar por ti y nuestra gente. ¿Sabes qué es COFEL? La COFEL es la Comisión de Fiscalización Electoral y es un órgano responsable de la fiscalización del financiamiento público y privado que ejercen los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos en sus actividades ordinarias permanentes de precampañas y campañas electorales. Comprometidos a promover la legalidad electoral y velar la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Quieres saber más de nosotros? Visita cofelchiapas.org.mx. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio. Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga. Arte y espectáculos clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Giroscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales. Con Gamay García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde, en vivo desde el kiosco central de San Cristóbal de las Casas. En vivo. En el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diariodechiapas.com. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. Su opinión nos interesa.
dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Muchas gracias, les agradecemos que nos sigan acompañando por nuestra página www.diariodechiapas.com y por las estaciones encabezadas por la Más Galletuda México y las 54 estaciones que nos retransmiten. Y como siempre, nuestros compañeros reporteros en la calle en busca de la noticia para que usted esté bien informado. Y ya tengo en el teléfono a mi compañera Lauren Briz. Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a Diario, buenas tardes a todos ahí en cabina. Bueno, el día de hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a Wenceslao Camacho Pimienta, presidente de la Unión de Ganadera del Estado de Chiapas, quien dio a conocer que lamentablemente, derivado a las altas temperaturas, esta unión ha tenido pérdidas de más del 200%, ya que han gastado en insumos de alimenticios, todo esto debido porque en el campo no existe una producción importante de maíz y derivados de este. Bueno, sin más por el momento, para Chiapas a Diario, informó Laura Embriz. Muchas gracias, Laura, y pues definitivamente las altas temperaturas pues siguen dando de qué preocuparse, porque ahora es ya en el campo, el ganado dice que no tiene alimentos, pues ojalá y como pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional, que ya empiece a llover, ¿verdad?, para que se terminen con las quemas, ¿verdad?, que se terminen los incendios forestales que hay, y que sobre todo que salga ya pastura para el ganado. Ayer hubo una tromba, bendito sea Dios. Sí, pues ya está, ¿verdad?, el campo, ya el sector salud, también el secretario del sector salud dijo, ¿verdad?, cuidado, hay que tener precauciones por cualquier golpe de calor. El secretario de Educación dijo, por favor, que los maestros sean y los padres de familia atiendan más a los niños, el calor está demasiado fuerte, ¿verdad? Entonces, Protección Civil por lo consiguiente. Entonces, hay que tomar en cuenta, no nos alarmemos, pero sí hay que tomar en cuenta todas estas indicaciones que hay, ¿verdad?, del sector salud, de la Secretaría de Educación, de Protección Civil y ahora ya, ¿verdad?, del sector ganadero, porque esto lo está comentando el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chiapas. Y en otra nota, ¿verdad?, tengo ya en la línea a Lupita Citalán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en cabina y en la audiencia de Chiapas a Diario, para informarles que de acuerdo a la opinión del docente investigador de la Escuela Bancaria Comercial, Francisco Rivera Martínez, consumir productos regionales da muchas ventajas, ya que se puede destacar que estos productos son más frescos a diferencia de los foráneos, además no han pasado tiempo en congeladores mientras se les transporta. Otra de las cosas que destacó es que comprar productos regionales se apoya a los pequeños productores, comprando a los productores locales, dijo, se apoya el desarrollo sostenible de sus tierras. Para Chiapas a Diario, Guadalupe Citalán. Muchas gracias Guadalupe. Y nos vamos que ya con mi compañera Lizeth Cuello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a Diario. Informarles que afortunadamente las lluvias que cayeron ayer por la tarde en Tuxtla Gutiérrez, principalmente en la parte poniente de la ciudad, no causaron daño alguno. Así lo confirmó Isidro Hernández, quien es el director de emergencias del Instituto de Protección Civil. En ese sentido, pues destacó que estas precipitaciones ya son parte de la temporada de lluvias de este año, por lo que exhortó a la población a estar muy al pendiente de las recomendaciones de las autoridades. Asimismo, pues también dijo que estas lluvias van a ayudar pues también a mitigar los incendios forestales que se están provocando en todo el estado, de los cuales, pues dijo, ya solamente tienen uno activo y bueno, pues el cual en un 70% ya está controlado. Para Chiapas a Diario informó Lizeth Cuello. Muchas gracias Lizeth. Pues ayer llovió en Tuxtla, aunque en algunas partes, en otras no llovió, ¿verdad? Pero esto aminoró un poquito el calor, ya hoy en la mañana estaba un poco más fresco. Pero dice que ya esto es de parte ya de las lluvias que se van a poner ya, que va a comenzar ya la temporada. Y tenemos en el teléfono a Perla Cibaja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con gusto al auditorio de Chiapas a Diario y a todos en cabina.
Y bueno, pues les comento que sobresalto, temor e incertidumbre causa a los vecinos del fraccionamiento Vida Mejor el asentamiento irregular de una veintena de familias que en menos de una semana han tomado posesión de un predio perteneciente a una de las empresas constructoras que desarrolla viviendas en ese lugar bajo un esquema presumiblemente fraudulento de compra de los mismos. Estas familias instalaron en el espacio posterior al que colindan el fraccionamiento Vida Mejor y la colonia 27 de Febrero carpas de lona que utilizan como viviendas unas y otras como letrina en un terreno aún no urbanizado, por lo que además de estar asentado sobre piedras y tierra, no cuentan con los servicios básicos de luz, agua ni drenaje, por lo que algunos hacen uso de las cisternas de agua pertenecientes a los edificios del fraccionamiento y han tendido los llamados diablitos para utilizar licuadoras y otros utensilios electrónicos. Es por ello que las familias y los habitantes del fraccionamiento piden a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto, ya que si bien algunos son personas de escasos recursos, otros son vecinos de otras colonias que ya cuentan con domicilios y viviendas propias, pero pues que buscan una más, por lo que pidieron pues que se les haga uso de las garantías de seguridad por el temor de que estas personas pudieran provocar algún tipo de disturbio. Es mi reporte al momento para Chiapas a Diario, Perlas y Baja. Muchas gracias, pero hay que tomar en cuenta esto que nos está comentando, la denuncia que está haciendo colonos del fraccionamiento Vida Mejor a través de nuestra compañera reportera Perlas y Baja, hay que tomarla en cuenta. O sea, Tuxtla debe de, ya se ha hecho mucho trabajo, ha costado mucho trabajo regularizarla y continuamente se han entregado títulos de propiedad. Pero también, hay que evitar que invasores, llevados por un líder, extorsionados muchas veces por un líder, porque la gente tiene necesidad de vivienda, ¿verdad? Este líder va, ve unos terrenos y se los da, y cada quien pone 3-4 palos, una plástico, ¿verdad? Y ya se posesionó de un predio. Pues claro, como dice Perla, denuncia que no tienen los servicios básicos, por supuesto, pero sin embargo, pues tienen que bañarse, tienen que cocinar, tienen que... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Van... Ahora, fíjese, don Armando, perdón por interrumpir, pero lo trágico de esto no es el hecho de que pongan los diablitos para la electricidad, etcétera, porque eso desafortunadamente es una cosa común en la República. Lo trágico es parte de lo que nos dice Perlita con relación a que hacen sus necesidades en las cisternas. Las cisternas son de agua con la cual se surten toda la tubería, se bañan, cocinan, toman, etcétera. Eso a mí se me hace un crimen y eso es lo que la autoridad debe de ver. ¿Por qué? Porque también, mire, cocinan con leña y ¿qué sucede, verdad? Que toda esa parte de atrás hay una reserva ecológica, verdad, toda esa parte, verdad, la talan, verdad, una para seguir poniendo casas y la otra para hacer su comida. Recordemos que esta situación se tornó también muy grave cuando invasores en la reserva del Cañón del Sumidero, de esa gran reserva, se fueron metiendo por el lado de una colonia que fue fundada por invasores también, Ruiz Ferro, esa es parte del municipio de Chiapa de Corzo. Empezaron a invadir hasta que las autoridades, ¿verdad?, en este sexenio les pusieron un hasta aquí. Sacaron a los invasores, volvieron a poner la línea donde marcaba el inicio de la zona de la reserva ecológica para que ya, ¿verdad?, pudieran, y dijeron, al primero que entre lo vamos a meter a la cárcel. Pero no es tanto el invasor, sino el líder, ¿verdad?, los dirigentes, ¿verdad?, de algunas organizaciones sociales que provocan las invasiones, ¿verdad? Entonces, eso es lo peligroso aquí. Llegó la gente, pero ¿quién las llevó? ¿Quién les dijo que invadieran esos terrenos? El líder. Hay que buscar quién es el causante, ¿verdad? Y ni modo, hay que desalojar a esas personas y al líder meterlo a la cárcel, pero unos 1,000 años, que ya no salga.
Y nos vamos con el reporte que nos tiene mi compañero que está de guardia, Javier Gálvez. Gracias, hola, ¿qué tal? Buenas tardes al auditorio de Chiapas a Diario. Comentarles que la dirección de bulevares, parques y jardines del Ayuntamiento Capitalino dio a conocer que hay disponibilidad para todos aquellos que así soliciten y quieran se pode lo que es su cuadra. Sobre todo, bueno, las decisiones se toman en lo que es la Junta de Vecinos y son ellos quienes tienen que hacer esta petición ante el Ayuntamiento de esta ciudad. Chiapas a Diario, Javier Gálvez. Muchas gracias, Javier. Nos vamos ya con el reporte que nos tiene Silvano Bautista. Auditorio de Chiapas a Diario, muy buenas tardes. Allá, amigos en cabina, un saludo. El Partido Revolucionario Institucional llevará a cabo este jueves 10 de mayo el registro de sus candidatos a presidentes municipales y diputados locales que habrán de participar en la contienda local de este primero de julio. De acuerdo a la convocatoria emitida, el registro de los aspirantes e interesados a estos cargos de elección popular tendrá lugar de las 10 a las 19 horas en un conocido hotel al poniente de la ciudad, a la altura de una gasolinera. Cabe destacar que hasta ese lugar pues habrán de presentarse todos los interesados en participar en la contienda con toda la documentación que fue requerida dentro de la convocatoria que se publicó hace algunos días. De manera extraoficial, se sabe que en algunos casos pues ya hay algunos candidatos definidos, como es el caso de Tapachula, donde se menciona al exdiputado Samuel Chacón como el virtual candidato a la presidencia municipal de ese lugar. Sin embargo, cabe precisar que estas son versiones extraoficiales y será hasta el 16 o 17 de mayo cuando el revolucionario institucional esté en condiciones de dar a conocer la lista definitiva de sus candidatos a los puestos de elección popular antes mencionados. Para el Chiapas a Diario, Silvano Bautista. Muchas gracias Silvano, y con esto ya nos vamos a nuestro siguiente corte comercial. Usted escucha Chiapas a Diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo, Gobierno de Chiapas. Dentro de la Reserva de la Biosfera, nuevo centro ecoturístico Chincultic, con instalaciones y servicios de primer nivel para la aventura, el descanso y la recreación familiar en medio de la naturaleza. Ubicado en el ejido Miguel Hidalgo del municipio La Trinitaria, cerca de la zona arqueológica Chincultic, Lagos de Montebello y los Lagos de Color. En la región Maya, Centro Ecoturístico Chincultic, una experiencia al natural. Secretaría de Turismo, Gobierno de Chiapas. En apoyo a la economía de los chiapanecos, el gobierno del estado ha eliminado la tenencia vehicular 2012. Sin embargo, no olvides pagar tu refrendo vehicular 2012. Aprovecha los descuentos por pago oportuno, 20% en enero y 10% en febrero. Realízalo en las principales instituciones bancarias. Infórmate al 611-2735 y 01800-7163-105. www.haciendachiapas.gov.mx. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. ¿Te acuerdas cuando Chiapas era el primer lugar en muerte materna y la mayoría no tenía acceso a servicios de salud? En 5 años se han construido más hospitales, clínicas y centros de salud que nunca. Más de 72 mil chiapanecos dejaron la pobreza extrema. Ya no somos el primer lugar en rezago social. Hoy la pobreza ya no es destino para Chiapas. Son hechos que demuestran que estamos construyendo al mejor Chiapas de nuestra historia. Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. Ven y participa este Día de las Madres con tu mejor carta a mamá. Las tres mejores saldrán premiadas con una deliciosa comida que disfrutarás con alguien especial. Deposítalas del 1 al 8 de mayo en los módulos de atención del Diario de Chiapas. Nosotros te avisaremos si eres el afortunado ganador. Participa y regala a la mamá un momento inolvidable. Diariodechiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta. Muy
tarde, estamos aquí en el diario, ya casi son las elecciones y aquí tenemos a uno de los candidatos más queriditos de México por su facha de carita. ¿Y usted qué propone, guapetón? Espérame, mejores novelas para el pueblo. Ya ves que somos muy dramáticos y todos lloramos y somos felices. Y también prometo darle besito a las viejitas enfermas. Ya ves que eso en los videos sale muy bonito. ¿Qué más? A no chotearla tan seguido. Eso es bueno, ¿verdad? Ah, y poner a hacer ejercicio a los polis. Ya ves que están bien gordos esos güeyes. Eso sería yo lo que propuesto yo. No, pues sí. Pues ya lo vieron aquí en el diario de Chiapas. Esto fue el diario de Chiapas, video cartoon. Nuestra tierra llena de oportunidades. Me siento orgullosa de nuestro pasado y esperanzada de nuestro futuro. Soy Mónica Arriola y amo a Chiapas. Y es con esa pasión que dedicaré los mejores años de mi vida a trabajar por ti y nuestra gente. ¿Sabes qué es COFEL? La COFEL es la Comisión de Fiscalización Electoral y es un órgano responsable de la fiscalización del financiamiento público y privado que ejercen los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos en sus actividades ordinarias permanentes de precampañas y campañas electorales. Comprometidos a promover la legalidad electoral y velar la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Quieres saber más de nosotros? Visita cofelchiapas.org.mx. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio. Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga. Arte y espectáculos clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Giroscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales. Con Gamay García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde, en vivo desde el kiosco central de San Cristóbal de las Casas. En vivo, en el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo por diariodechiapas.com. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800 831 3913 o local 61 275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Pues a mí me gustaría comentarles que, además de que hoy desafortunadamente le tocan 15 ajusticiados a Jalisco, pues y que hubo un tremendo accidente, una carambola pavorosa en la carretera Querétaro, también con los mismos autobuses que de los que hemos estado hablando tanto, me gustaría decirles que, además de que no hay nada nuevo en el IFE y en los candidatos, me gustaría comentarles que lo interesante de todo esto es que los consejos electorales están tratando de revivir de alguna forma
lo que se llama el conteo rápido en las comisiones presidenciales. Bueno, pues yo pienso que se están pronunciando nuevamente por el conteo rápido, y esa noche de las elecciones, como en otras ocasiones se ha dado, podríamos tener el día primero de julio una forma inteligente de tener más o menos la certeza de quién va caminando adelante de nuestros cuatro candidatos. La decisión, dice el tribunal, la decisión de que el tribunal aclarara que está salvaguardada la facultad del instituto para organizar este tipo de estudios muestrales será siempre y cuando se subsanen algunas inconsistencias que no abonan la certeza. Yo no sé ustedes, pero yo considero que esta orden de quitar las muestras de los conteos rápidos no me parecen justas, porque creo que todos los ciudadanos en México estamos al pendiente, y sea como sea, los conteos rápidos ayudan al entusiasmo o bien al conocimiento más o menos de lo que esto está sucediendo, maestro. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo que pasa es que ya el Tribunal Electoral de la Federación falló en contra de esta iniciativa del conteo rápido. El argumento es que existe un programa de resultados electorales, de resultados electorales preliminares, el PREP, que hasta ahora no ha fallado. En cualquier comicio de carácter federal o local se da a conocer este programa de resultados electorales preliminares, marca la tendencia final. Es decir, yo creo que, dice el tribunal, no hay necesidad de un conteo rápido cuando ya existe un avance que se llama el PREP. Entonces, ese es el argumento principal, y hasta ahora, este PREP no ha fallado. Y sin embargo, quieren revivirlo algunos grupos el conteo rápido, ¿no? Así es. Sí, lo que pasa por las implicaciones que traería el conteo rápido, ¿no? Hay que hacer un conteo pues un poquito más minucioso, y el programa de resultados electorales preliminares se va a los resultados que arrojan las actas. Es un poco la diferencia. Sin embargo, la tendencia que marca el PREP siempre ha sido más acertada. Okay. Pero además los costos, ¿no? También sí, elevaría sí. mucho. Los costos también en tiempo. Por más rápido que sea el conteo, tendría que llevar una mayor. Pero hay un PREP. Sí. Por eso es que el Tribunal Electoral de la Federación dice, si ya tienes un programa de resultados electorales preliminares, ¿para qué quieres el conteo rápido? Sin embargo, dicen que es un elemento complementario que ayuda. No lo entiendo, entonces. Todo ayudaría a la transparencia, pero si el Instituto Federal Electoral rescata la dignidad y la respetabilidad que necesita un órgano de esta naturaleza, yo creo que cualquier resultado que arroje el PREP va a ser validado y va a ser legitimado por la ciudadanía. Esa debe ser la preocupación del IFE, no tanto los debates, porque finalmente el debate beneficia o perjudica pues a los candidatos, pero lo que en realidad va a beneficiar al proceso democrático es que haya transparencia y sobre todo respetabilidad en los datos que arroje el PREP. Eso daría mayor seriedad al proceso electoral. En eso deberían estar trabajando los consejeros, no en los debates son efímeros y finalmente son oportunidades para que los candidatos ganen o pierdan adeptos, pero aquí se trata de rescatar la respetabilidad de un órgano que va a ser el que va a definir en última instancia los resultados electorales. Por y eso de es un órgano que se está llenando de mala fama. Por eso, en lugar de los consejeros y las consejeras sumarse a las explicaciones por el asunto de la joven dama que aparece por momentos durante el debate, en lugar de eso no es relevante. Lo relevante es ver cómo está el IFE, ¿sí?, construyendo este PREP, cómo le da confiabilidad al PREP
y cómo le da confianza a la ciudadanía para creer en que cualquier resultado que arroje el día primero de julio por la noche es confiable. Pero fíjate, yo al llegar, cuando dimos la noticia de que llegaba como consejero don Sergio García Ramírez. El doctor Sergio García Ramírez. Yo pensé que la llegada del doctor García Ramírez iba a poner en orden muchas cosas por la experiencia que tiene, por todo. Por toda la trayectoria, por toda la trayectoria que va a precedir. Y ahora lo vemos que cayó ya en ese vaivén. No, lo que pasa es que debes entender que son varios consejeros. No, yo no digo que no, pero déjame decirte. Ayer que, o antier, el lunes, que se estaba disculpando por la edecán, o sea. Sí, no le queda a él. No, por supuesto que no, ¿verdad? Pero pensé que iba a ponerle más dinámica, más orden a eso. O sea, la presencia y la voz, la opinión del maestro García Ramírez, pues es muy importante. Pero fue el que menos involucró, él dijo fue una falla del sistema. Pues sí, pero vamos, ya como que entró ya al vaivén. Lo que pasa es que son muchos y muy fuertes los intereses representados en el Consejo del IFE. Sí, estoy de acuerdo. No, él lidia pero hasta orden. Donde puede, pero también hay pesos específicos y contrapesos específicos al interior del IFE. Bueno, entonces va a seguir lo mismo. Pues eso es lo que te quería poner sobre la mesa. La verdad, lo importante no es otra cosa que el órgano electoral por excelencia, que es el IFE, rescate su confiabilidad. Que los ciudadanos tengamos confianza en que cualquier resultado va a ser resultado confiable, válido, pues. Que no titubeen el IFE no debe titubear en dar un resultado, sea cual sea, no importa quién favorezca. En este caso, el IFE se ha ciudadanizado precisamente por esa razón, para que no tenga que estar supeditado al interés del PAN, del PRI, del PRD, sino que arroje el resultado que arroje. Los consejeros no tienen por qué sumarse en tratar de inclinar la balanza. El expresidente Ernesto Zedillo, en ese sentido, fue muy respetuoso. Dejó que el IFE cumpliera su papel histórico de ser el regulador de un proceso electoral y de ser validador de resultados. Por eso hubo confiabilidad. No basta que gane la izquierda o que gane la oposición para que una elección sea confiable. No le puedes tú estar diciendo al IFE que es bueno o es malo de acuerdo a cómo te vaya en la feria. El IFE está ciudadanizado y sus resultados deben ser muy transparentes. Deben estar sujetos a procedimientos muy claros para que de esta manera el resultado sea válido. ¿Qué queremos todos los ciudadanos el domingo en la noche del primero de julio? Pues queremos certeza. Y de acuerdo a los medios que ofrece la tecnología, hay capacidad para ofrecer esa certeza la noche del primero de julio. Salvo que hubiera incidencias, violencia o alguna otra cosa, se podría perder esa posibilidad de tener resultados preliminares. Pero yo creo que, de acuerdo a los avances de la tecnología, salvo aquellos estados como Oaxaca, tienen instrumento de medición. Como Oaxaca, como Guerrero, por ejemplo, Oaxaca tiene más de 500 municipios, ¿no? Y en una geografía muy muy compleja, abrupta, totalmente. Guerrero, Chiapas, que tienen problemas incluso de comunicación en algún momento, no por distancias de 20, 30 horas, pero sí hay problemas para tener resultados inmediatos. Pero salvo esas entidades, otras entidades tienen una comunicación muy ágil. Entonces, hay posibilidades de tener un programa de resultados electorales preliminares muy eficiente. En eso debe trabajar el IFE, para darle confiabilidad. No en estar metiéndose en detalles que no son relevantes. Ya abrió la posibilidad para el debate, ya comentaron lo que tenía que comentar. Los ciudadanos históricamente tenemos ya una posición, por lo que vimos el domingo ya sabemos, algunos se emocionaron, pero ya saben por quién van a votar. El voto duro por cada uno de los partidos o por cada uno de los candidatos está definido, no se va a mover porque haya un tropiezo del candidato, ¿sí? Entonces, yo creo que lo importante es que haya confiabilidad en el PREP, confiabilidad en el IFE. Ahí está la clave del asunto. Porque eso le va a dar tranquilidad al país.
si nosotros no le damos un voto de confianza al IFE, vamos a dudar de todos los resultados que nos dé. Entonces el país va a ser un desorden la noche del primero de julio. Ojalá que no. Todo lo que tú estés diciendo ojalá sea una no. realidad el ojalá día primero no de julio, porque si no, quién sabe qué pasaría. Por cierto, fíjate que aquí la delegación del IFE en Chiapas lanzó una convocatoria a los candidatos a diputados federales y a los senadores, candidatos aún, para un debate, que si quieren, ¿verdad?, organizar un debate. Por lo menos para que se conozca quiénes son. Sí, entonces vamos a ver, ¿verdad?, qué respuesta tienen los candidatos para la senaduría y para los diputados federales. Sobre todo para el centro de Tuzla, yo creo que sería muy importante, ¿verdad? Pero vamos a ver si qué le responden al IFE. Pues lo vamos a dejar hasta ahí, Armandito, con una serie de interrogantes, doña Gloria, porque tenemos muy medidito el proceso del tiempo ahora. Y muchas gracias, don Armando, muchas gracias, doña Gloria. A nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les damos las gracias por habernos sintonizado en Chiapas a Diario. Buenas tardes, buen provecho. Esto fue Chiapas a Diario, un espacio informativo del Diario de Chiapas, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas?